acá donde guardamos la bien. 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 Bueno, dale, a ver. Mira. Ah, me ha puesto ropa acá. Ah, bueno. Copiador es acá. 42. Ahí está. 42, 42. Bueno. Sí, acá. Sí, pero eso estaba acá también, ¿no? Eso. Sí, todo está acá. Lo que pasa es que estos son los como los inclasificables, que no son ni copiadores, que son algunos libros de actas, algunos de cooperadora. Ah, a ver, porque había partida de nacimiento, porque yo lo había estado mirando ya una vez. Juana Emanossi. Pero no sé si había quizás boletines. Estudio primario. 17 años. Esa es la partida. De nacimiento. A ver, ¿qué dice? 3 de noviembre de 1917. Mira. Montenegro. Muy bueno que estés. Y acá está la firma de ella. Sí. Siempre tuve la costumbre como de ir escribiendo un diario de mi vida, de mis experiencias. Y estoy escribiendo en realidad las crónicas de la investigación de Normal. Bueno, los extranjeros tenemos ciertos permisos. Me tomo esa atribución de hurgar y empezar a buscar en ese arcón cerrado cosas que la historia tiene, porque los arcones se cierran pero se pueden abrir también y empezar a sacarle el polvo y todo lo que tienen ahí. Y yo creo que de alguna manera ese es el trabajo de un investigador. Que también el tiempo sufría tropiezos y accidentes y podía por tanto astillarse y dejar en un cuarto una frase. Y pensar las historias y no la historia enriquece absolutamente y muestra lo diverso y la diferencia de la que somos parte todos, ¿no? Entonces abre el juego a todos. Y en ese sentido, como también siempre hubo una disputa en esto, bueno, ¿quién en la comarca tiene el peso de la historia? También pensar, porque además estos maestros y estos jóvenes y estas mujeres que se formaron en la Escuela Normal de Viedma pertenecían a las dos orillas, ¿no? Del río Negro. Iban y venían. Fueron y vinieron siempre. Y también pensar entonces ahí que no hay dueño, que no hay límites de nada, que en todo caso no hay orillas. No hay orillas. No hay algo que separa, sino en todo caso algo que nos junta, una historia que nos junta desde diversos lugares, que abre a múltiples posibilidades, como yo a interpretarla de una manera, y capaz que si lo agarra alguien que quiere hacer algo más estructurado, cuente minuciosamente cada uno de los momentos en que la escuela fue cambiando de nombre. Uh-huh. y también esto, pensar historias y sin orilla, bueno, nos permite seguir creando,
O sea, no cerrarlo. Una apertura. ¿No? Claro. Es una posible historia. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Y, para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo. Esta es de Extremador, esta chica. Ay. Ceres Extremador. No sé. No la conoces. No, porque la encima se murió, jovencita. Entonces, todo este material nuestro, dijimos, ¿dónde está? Hasta que nos dijeron, está en el patio del Consejo de Educación. En el patio, pegamos unos alaridos tremendos, en el patio iban a estar las cosas tiradas, y sí, realmente estaban tiradas en el patio del Consejo de Educación, en la calle Álvaro Barros, donde hoy funciona la presidencia ahí. Uh-huh. Hasta que dijimos, bueno, traigan las cosas. Imaginé que era un material valiosísimo porque yo había estado en el ministerio, en el archivo del ministerio, y lo que me habían respondido es que ellos cada 30 años quemaban todo el material. Bueno, ¿querés que te cuente una? Uh-huh. En el, no sé, 2014 estaba... Uh-huh. Sí, 2000 o 2015. Era uh-huh. el último año que yo estaba trabajando uh-huh. en la escuela. Fue ese tiempo que había mucha contaminación de ratas y desratizar edificios y todo eso. Viene de la delegación a pedirme que le entregue todo el material de papel que tenía, porque no podían estar en las escuelas, tenían órdenes de sacarlo y de quemarlo, porque eso era lo que traía las ratas y demás. Yo dije, a usted le voy a dar todo ese material, ni loca, le digo, no, ¿cómo le voy a dar ese material? Venga, ponga cebo, no sé, cajita para las ratas, y cuando se mueran las ratas la sacamos, pero no le voy a dar eso, mira si se lo lleva y se lo quema. Mira, Rebeca. Claro, esto es de examen. Pero este es el Bilbao, ¿verdad? Jacobson. Mirá, pero ¿qué ese es ya. Esta foto. Eso en el 70, 69, ah. 70. Mirá la formación militar, ¿no? Siempre estaban los curas en las fotos. Eso es fabuloso. Bachiller con orientación pedagógica. Cuando se cierra. Claro, y ahí viene, 71, claro. ¿Ves? Bachiller común, y bueno, después no se siguió más. Sí. Porque se cierra en el 69, entonces en el 70 quienes seguían estudiando se recibían de bachilleres con orientación pedagógica. Uh-huh. El título es... Mi mamá egresó en el 40 y pico, por 44, acá. 44 me dijiste. No, 43. Ah, 43. Acá Nelly usó Nelly. De la promoción 43. Y me llamó toda la atención, porque conocer desde saber que mi mamá había estudiado acá y yo después vine a trabajar acá y después fui directora de acá y me jubilé como directora de esta escuela, eso es todo una gran conmoción para mí, claro. Porque, bueno, uno, no sé, me parece que los jóvenes no tienen esa cuestión de guardar lo viejo. Yo siempre guardé documentación, guardé textos, no sé, escritos de mi papá, o textos, o boletas, o cosas importantes, siempre las guardé. En cambio, ponerle a mis hijos, ay mamá, eso es viejo, tiralo. No. Y después te los piden, porque dicen, ay, vos no tenías tal o cual cosa. Pero bueno, es una cuestión de guardar y de preservar eso tan viejo.
porque en algún momento tenía que ser útil, iba a ser útil, no sé, para, por lo menos para conocer la historia de la escuela. Y en ese ir a andar, 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 me entero que había existido una escuela normal y que había cerrado. Cuando me dijeron que había cerrado, una de las primeras cosas que preguntó fue en qué año, año 69. Y yo digo, no puede ser, ¿cómo van a cerrar una escuela normal? O sea, es inconcebible que, sobre todo en una idea de nación y de Estado, cierre una escuela normal. Claro. Que es como el pilar de lo que es el Estado moderno. Entonces, como algo que ahí falló. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Sería el 67. Ah, tenés razón. No, de oro hubiera sido ese. O de oro. Acá hay otra muy interesante con sus alumnas. Mirá. Sí, es muy famosa. Sí, sí. Muy particular. Sí, ¿quién iba a sacarse una foto así en esos años? Sí. Esta es una de las Cruce. Esta es Romana, su hija. Betty Tomaset, ay, yo conozco los nombres de todos, Nelly Daguidi. A los 22 días del mes de febrero de 1917, siendo las 9, se resolvió elegir un presidente y secretario provisorio, recayendo la designación en los señores ingeniero Eliseo Schieroni y doctor Luis Cuñado, respectivamente. ¿Eh? Y ahí está, artículo primero, se crea la Escuela Normal Popular de Viedma. Fantástico. Este es el acta número uno. La madre era Romana Sarmiento, por eso mi suegra, la hija de él, se llamó Romana. Un nombre particular. La abuela, Josefa Torres Quiroga, casada con Tomás H. Sarmiento y Funes. Abuela del ingeniero Esquirón. O sea, ella es la madre de esta mujer. De una linda cara, ¿no? Una cosa muy particular. Este es el padre de Esquirón, que acá lo tenemos. Es un precioso. Bueno, y él es el hijo, el fundador. Fíjate que en una época se celebraba el aniversario de Sarmiento, el Día del Maestro, lo que sea, para Sarmiento y para Schieroni. Y tendría ese impulso del padre y de los antecedentes, como te digo, de... El gran impulsor de muchísimas cosas, no solo de educación, de Sarmiento, en la sangre. Pero además, había un grupo de personas en Viedma que con el que se juntarían, no lo sé, pero estaba este López, él era uruguayo, ¿no? Y no sé por dónde está la revistita acá. Y lo apoyó un montón, pero un montón. Él tenía otra gente amiga que eran los
Contín. Había una persona, los Contín en Viedma tenían muchísimo peso y coincidían en los criterios de la educación. Enseguida hicieron junta. Rápidamente, los curas que estaban instalados desde hace mucho, ¿verdad? Con muy instalados, ¿no? Digamos. Ellos vieron, entonces rápidamente vino un cura Pedemonte a los grupos de reunión de este tipo. Así que lamento enormemente no poder estar segura de cuáles fueron los movimientos que hubo para que la escuela dejara de existir. Si fue un interés personal, si hubo algo de la institución que después se creó, lo voy a decir porque no lo sé, pero la cosa es que en muy poco tiempo aparece la institución nombrada de otra manera, creada de otra manera, en Patagones. Y entonces, en aquel momento que ya se empezaba a hablar del tema de las reformas a nivel superior de la carrera de magisterio, la escuela nuestra, por nación, estaba entre las elegidas para ser normal superior. ¿Y vos estabas anoticiada de que había otro conjunto de profesores que estaba planificando la apertura de un instituto en Carmen de Patagones? Porque al año siguiente... Bueno, fue en el mismo 69 que empezó el de Patagones. Y ahí me tocó dar a mí la primera clase. Repetí la historia de mi papá, di la primera clase en Patagones. Mira, ocurre lo siguiente, que una de las promotoras de la creación de esa institución fue Marne Stabile de Bucín. Y ella se apersonó en el Consejo de Educación de acá para hacerlo en Viedma. Y quedó ahí, no, en criollo. Parece que no lo llevaron ni la pongo. Y entonces ella se comunicó con, y ahora a lo mejor del nombre de este señor que estaba en La Plata, ¿sí? Enseguida empezó a poner las cosas en orden y realmente fue bastante rápida la creación del instituto. Cuando se creó la escuela hubo una gran respuesta popular, ¿no? Directamente, porque todo el mundo la apoyó, e incluso, por ejemplo, cuando se nombraron los profesores, se habían hecho como una comisión académica y otra económica, porque se juntaban donaciones para poder seguir con este proyecto. Y cuando se creó la escuela, que hubo una reyerta por el tema de la educación mixta, ¿no? Que quien propuso la educación mixta fue mi papá. Sí. Y entonces, allí como formaban parte de la gente que había sido convocada también o reunida, un sacerdote, Pedemonte, ¿cómo va a ser mixta? ¿Te das cuenta? Entonces, había otro de los convocados, creo que era el doctor Lastra, que él manifestó que si no había confianza, la escuela estaba de más. Sí, claro. Ahí está, así que bueno. En fin, pero la escuela normal es la que me impulsó a mí a estar en todos los rubros de la educación, en jardín, primaria, secundaria y terciaria. Sí, claro. Sí. Claro, sí. Directamente. Así que bueno. ¿Y quién les comunica que no y van bueno, a por seguir? Nota, claro. Ah. Sí. Claro. Pero en algún momento llega, o sea, vos recibís en algún momento la comunicación de que la escuela no va a ser escuela normal superior, porque vos me decías que había un trámite y había sido elegida. Claro, sí, estaba en digamos, no sé en qué nivel de tramitación a nivel nacional me refiero. Eso realmente así con precisión no te puedo decir. Pero de todas maneras, la comunicación llegaba. Es más, yo te diría, en el año 55, que fue el año de la revolución donde cayó Perón, nosotros nos enteramos en la escuela, el último día de clase, porque teníamos que salir a hacer una actividad de educación física y nos dijeron, vuelvan, tienen que hacer un escrito.
porque una profesora no había reunido suficiente notas y nosotros habíamos de qué. Acaban de avisar vía telefónica que las clases terminaron ahora, 11 de noviembre. ¿Te das cuenta? Así que por ahí ha pasado también una cuestión así. Pero el cese de todo eso ya estaba como predispuesto porque ya estaban pasando a provincia. Se cerraba, se sabía, pero justamente en ese momento que terminaba la última promoción de escuela secundaria, estaba la esperanza de poder seguir con la escuela normal superior. Además, había inaugurado su nuevo edificio después de años de pelear el año anterior. Entonces, y se habían hecho unas fiestas y unos festejos de una semana, porque también coincidía con los 50 años de la escuela. O sea que era un despropósito total lo que estaba pasando. Que es la única escuela normal que no se reconvierte en escuela normal superior. Entonces desde ahí es que yo creo que abandonar eso también habla de un descuido por parte de la sociedad civil, pero que no es un descuido ingenuo, porque la cierran y al año siguiente abren un normal, o no un normal, un instituto de formación docente en la otra orilla. Entonces, como descuidan y no descuidan, o sea, le quitan a esta escuela normal que había empezado a hacer un lugar cultural y de resistencia y de crítica, ese espacio, entonces prefieren llevársela, prefieren. No sé si acá había algo respecto a eso. Dice escuela normal mixta cuando cumple 50 años, que acá es otro tema, ¿no? Ah, no dice la fecha, exacta. Bueno, no, más justo este año, por ejemplo, en este año que inauguran el edificio, festejan en diciembre, así que bueno, eso es otro tema. Claro. Y ahí siempre, en lo que fue la constitución del sistema educativo, hubo entre la Iglesia Católica y el Estado una tensión permanente, porque la ley 1420 no lo dice por escrito, pero viene a instaurar una educación ligada a lo laico, que hasta ese momento estaba en manos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica esa disputa hasta hoy en día no la abandona nunca. Está convencida que ella es la garante de una buena educación. Entonces, esta fundación muestra claramente lo que es la tensión entre la Iglesia Católica y el Estado. Y acá estos señores, que después, conociendo sus historias y parte de lo que relatan en ONA y de otras cuestiones que fuimos investigando, eran personas que lo que querían era una educación, porque además conformaban ellos la élite de la comarca, de lo que después sería la comarca, y querían una educación para sus hijos e hijas. Porque lo interesante acá es que esta escuela, uno de los temas en los cuales se va a debatir inicialmente es si va a ser mixta o no. ¿Eh? Y bueno, y ahí se ve claramente en los legajos de los alumnos, porque eso se salvó todo, que la mayoría de los alumnos iniciales de la escuela durante muchos años fueron hijos de inmigrantes, italianos y españoles. O sea, fue mucho después la entrada de la gente del pueblo, que habría que buscarlo con lupa, pero en principio la mayoría hijos y generaciones de descendientes de inmigrantes europeos. Para los que logran ser algo educables, las primeras letras y los primeros números, nada más. Para las élites, la escuela media. Claro. O sea, la escuela media es para la formación de las élites. Entonces, en ese sentido, vuelvo a decir, yo no estoy muy de acuerdo, pero sé que en la conformación del Estado-Nación, una escuela y la formación de maestros es sustancial. Luego vienen los años 60 y 70 que le va a disputar a ese Estado ese espacio de la escuela, y es por lo cual yo te decía, decido entrar a estudiar como maestra. Entonces ahí ya, bueno, si bien la escuela puede ser un aparato ideológico del Estado, también puede ser un espacio para disputar el poder del Estado.
las escuelas normales, prioritariamente desde Sarmiento, cuando trae a las maestras norteamericanas, hay una idea de esa madre cuidadora, ¿no? De una maestra, eso. Sí, sí. Sí, de que la mujer tiene que estar ahí para cuidar a los niños, ¿no? Bueno, ese trabajo Rebeca lo va desmenuzando bien a partir de las historias de las mujeres de su familia. Y además porque su madre participa de la huelga del 59. Tomo conciencia de que la calle Roca de Patagones se llama Roca por Roca y la inauguró Roca. O sea que Viedma y Patagones fueron un bastión blanco, ¿no?, de la campaña del desierto. Entonces empiezo a mirar las cosas desde ese lugar. No lo había hecho antes. O sea, con mis 40 años, con mis 10 años de docente universitaria, las carreras que estudié, o sea, nunca había percibido esa realidad que me parece que signa la historia de este pueblo, nuestra historia, ¿no? Haber sido un pueblo, el último pueblo blanco. Y desde ahí todo lo que se tejió. Y entonces empiezo a mirar la escuela desde ese lugar también, ¿no? De lo que tiene que ver con el colonialismo y bueno, y ya no hay retorno, con, no sé. Empezás a ver esos entramados de poder y mi mirada no... Perdió inocencia, digamos, perdió, creo. Pero yo creo que lo que a mí me interesa del género no es en sí el género, sino el género como una lógica, una clave de lectura. O sea, lo que me importa del género no son las diferencias entre hombres y mujeres, sino la jerarquía, la desigualdad. Y esa lógica te permite pensar, digamos, a partir de la ventana del género, podés pensar todas las otras jerarquías sociales y desigualdades sociales, ¿no? Entonces es esto, empezar a hacer este juego de, bueno, pero esta historia, pero ¿y quién era Schieroni? ¿Y quién era para quién? Y, no sé, y con Tin, y empezar a ver todo ese entramado, más allá de esta primer versión que uno recibe y que ve, no sé, las crónicas periodísticas, en los aniversarios de la escuela. Entonces, digamos, podés pensar la clase, podés pensar la raza. Entonces terminás pensando no estrictamente en las diferencias entre hombres y mujeres, sino básicamente en las cuestiones vinculadas al poder y a las jerarquías y a la desigualdad. No, una de las de las cuestiones que me movilizaron también en el proceso de la investigación fue cuando escucho hablar a mi mamá y a mi tía sobre la escuela y el desfile de moda, ¿no? Que habían organizado un desfile de moda y cómo se habían enojado así la dirección y las maestras de la escuela porque se les había ocurrido a las chicas de quinto hacer un desfile de modas en Patagones para recaudar fondos para el viaje de fin de curso en el año 59. Bueno, y lo hicieron a este desfile y después vino una condena por parte de la institución porque cómo estas señoritas que pretendían ser docentes iban a hacer un desfile de moda. Cuando entrábamos viene la regente con el cuerpo de profesores ahí. Nosotras haciendo fila, se hacían fila porque además teníamos que izar el pabellón. Y resulta que dice, bueno, acá tenemos Manequí Vivants, que no sé cómo se pronuncia la frase, pero como sea que fuere, ¿no? Que ha deshonrado esta escuela. Y éramos nosotras. Mientras tanto venía gestándose, larvándose, todo este movimiento nuestro de descontento, ¿verdad? Y que queríamos hacer algo. Bueno, pero eso indudablemente, que yo creo que fue lo que terminó de hacernos explotar y que las mujeres que estábamos un poco dudosas, más que nada, ya les digo, por la sanción social y porque nuestros padres también, no todos, porque hubo padres que acompañaron muchísimo. Mis padres se quedaron quietos.
Se quedaron quietos porque para ellos era, lo superaba esto, y me miraron y dijeron, bueno, hacelo, no sé. Pero, y eso fue lo que hizo que nos decidieran. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque en aquel entonces, en los años 59, ser justamente una maniquí vivant era sinónimo de, a ver, de no tener buena conducta, de tener una conducta moral pública inapropiada, porque así eran consideradas. Les daban otros términos, pero digamos que se comprende lo que les estoy diciendo. Nosotros sentimos que a nosotras nos decían lo mismo y que no era justo, ¿cierto? Pero nosotros tuvimos que salir, tuvimos que romper de alguna manera, nos costó muchísimo, nos animamos, tuvimos miedo, fuimos sancionadas socialmente, tuvimos una gran presión social, las mujeres fundamentalmente, que nos atrevimos a hacer una huelga, a pensar, porque si bien no teníamos así, digamos, como una definición, una que pudiéramos, un pensamiento muy esclarecido, una conciencia de por qué lo hacíamos, que tuviéramos una estrategia, sentíamos interiormente, porque existía una jerarquía muy rígida dentro de lo que era la escuela y la formación secundaria. Una jerarquía con un verticalismo total, que era método, orden y disciplina. Y nosotros sentíamos que eso estaba mal, que no se nos permitía hablar, no se nos permitía preguntar, que era el siéntese y cállese la boca. Y no lo aceptábamos. Nosotros queríamos, si bien sabíamos que teníamos que tener un respeto hacia los profesores, que indudablemente siempre lo tuvimos, solamente nosotros lo que decíamos, que había un destrato, había una falta de respeto, queríamos respeto, así como nosotros respetábamos, queríamos ser igualmente respetados. Cuando culminás una etapa de tu vida tan importante, cuando ya recibís una herramienta de trabajo para el futuro, esa herramienta en tus manos por la que trabajaste, y te das cuenta de que es eso y estás solo. Uno quiere compartir. Los seres humanos necesitamos compartir nuestras alegrías. Pero no, no fue nada de eso. Así que lo que sí tengo, y no tendría que decirlo así, tendría que decirles, me fui muy contenta, no me interesó nada. Sí me interesó todo. Me interesó, porque uno es afectivo, uno vive de afectos. Yo hubiera querido abrazar a las profesoras, incluso a aquellas a quienes le hicimos la huelga. La verdad, hubiera querido hacer eso. Pero bueno, no pudo hacer. Nos preguntábamos, ¿qué hicimos mal para provocar esta reacción? ¿No es cierto? Estaba muy dividido el pueblo. Sufrimos mucho, fue un mes muy, muy feo. Mi hermano más chico iba al Colegio Nacional y fue y volvió enseguida a casa y dice, ¿vos sabés que no nos dejaron entrar al colegio porque parece que han escrito? Y a la escuela también. Bueno, a partir de ese momento hubo una división muy grande entre los padres, los alumnos, nos hicieron una huelga muy fea. Nunca supimos por qué. El otro día alguien me dijo, sí, uno que era alumno, dice, fue porque ustedes eran exigentes, éramos tres. Una profesora de filosofía, que era puntana, Camargo se llamaba, Hilda Martinolich, que era de Patagones, y yo, éramos las tres. Así que bueno, nos hicieron una huelga, íbamos a dar clase, los que no nos querían en la vereda de enfrente de la plaza, nos decían de todo,
¿Viste? Antes, por suerte, no le pegaban a la profesora. Se limitaban a gritarle, diciéndole cosas no convenientes. Pero golpes no había. Eso es algo positivo. Y bueno, entonces me contabas que después de esa situación... Se volvió a la normalidad. Ya te digo, los que no quisieron, hubo dos o tres que se fueron a San Antonio o a Roca para terminar por miedo, ya te digo, a que nosotros hiciéramos algo en contra de ellos. Que por supuesto nunca pasó nada, ¿no? Y seguimos enseñando perfectamente. Que ya ahí hubo gente que después dijeron que fueron montoneros y ya, viste, empezó a desaparecer alguien. Alumnos del colegio, por ejemplo, había uno que después se recibió de médico en La Plata y desapareció poco después, que decían que era médico de montoneros. Ya sí, hubo una renovación, vamos a decir, porque antes todo el mundo de política no se hablaba mucho verdaderamente, pero a partir de ahí sí ya se tomaban posiciones, inclusive antes, porque cuando yo estaba estudiando era la época del peronismo, de la nueva constitución. Inclusive, me acuerdo que vivíamos cerca, el pensionado estaba cerca de la Casa de Gobierno, y el día en que la dio a conocer Perón dijimos, vamos a ver qué pasa. Casi nos morimos, no podíamos salir después de la cantidad de gente que estaba ahí presenciando y escuchando. Bueno, en el pensionado la locura. Las monjas eran de media clausura. Así que, bueno, ay, preguntaban a quién votamos, decían. Entonces, bueno, las que no éramos peronistas decían, tiene que votar a tal cosa. Las otras, no, ¿qué tiene que...? Mira, llegó un momento en el comedor, a la hora del almuerzo, que nos prohibieron hablar de política y nos leían Vida de Santos para que no habláramos. Y bueno, el día de la elección, por supuesto, fue algo importantísimo para todas. Ah, sí, acá está, este. ¿Lo querés leer? Porque yo no veo nada. Bueno. Y el estilo me da risa porque nos lo hacíamos tipo decreto, como si fuéramos de gobierno nosotros, por la influencia nefasta de esta gente. Bueno, viste, es toda una redacción, yo la veo hoy, muy adolescente, ¿no? Es decir, hay partes en donde hay una argumentación lógica y otra parte en donde salta la bronca. Pero cuando termina todo esto considerando, dice, queda decretado y manifestado, se llevará a cabo una huelga general en los institutos de enseñanza de Viedma, Colegio Nacional, Escuela Normal y Escuela Nocturna de Comercio de esta localidad. Que los ideales que han provocado esta huelga son exclusivamente estudiantiles y no tienen ningún carácter personal ni político. Si se quiere terminar con un sistema de formativo de individualidades. Una vez cumplidos los propósitos determinados, esta huelga se postergará hasta tanto no se levanten las medidas disciplinarias y inasistencias que se impongan a sus, no sé qué dice, bueno, adeptos debe ser. La juventud quiere un ambiente de felicidad para su sana educación. Bueno, me parece que Soler y el flaco Nebbiolo se fueron a estudiar a Buenos Aires, otros se fueron a otros lados. O sea que terminó así, las profesoras fuera de la escuela,
No sé si suspendida, cesante, eso no me acuerdo. Yo creo que fue una suspensión hasta fin de año. Yo creo que la suspendieron hasta que se terminara el despelote y después volvieron o las trasladaron, no sé. Y nosotros fuimos a terminar en otro lado. Así que yo creo que todo lo que nosotros hemos discutido posteriormente y toda la modificación que ha tenido el sistema educativo y las prácticas pedagógicas ha sido todo posterior a la década del 70. Y Tato, ¿y vos cómo te enteraste de ir pasando? Vos decís, hablas de una década, ¿no? 59, 69, justo en esa década de tanta convulsión, de tantos esos movimientos. A la década es el cierre definitivo de la escuela normal. ¿Vos cómo te enteraste? ¿Estabas acá? ¿No estabas? ¿Estabas estudiando profesorado? ¿En el 69? ¿Estabas trabajando? No, no estaba acá. No estaba. La verdad que ni no tengo registro de que se terminó la escuela normal. No. Y en la previa a irte, o sea, estuviste acá hasta el año 68, o sea, estuviste estudiando en el profesorado de historia. Ese profesorado que se crea acá en Viedma, ¿no? Ah, y después así me acordé, recién me acuerdo. Tengo título de maestra. Tengo el título de maestra ahí, es una risa, porque no imprimían títulos de maestro. Entonces, cuando vos te recibís, te daban el título de maestra. Claro, había 50 mujeres y dos tipos. Maestro. Arcadio observó que en el horizonte despuntaba un miércoles radiante. La nostalgia se desvanecía con la niebla y dejaba en su lugar una inmensa curiosidad. Había una necesidad mía como investigadora, como profesora de la Universidad de Río Negro y como universidad nueva, de también encarar alguna investigación que fuera un aporte para lo local. Primero porque además entiendo que uno como investigador tiene que hacer aportes al contexto en el histórico y social en el que vive. En este caso era Viedma. Bueno, cuando me encontré con esta historia, además de que me pareció interesantísimo ver qué había pasado, le empecé a encontrar forma porque además cruzaba parte de estas cuestiones algunas ideas que yo ya venía pensando hace años respecto a un marco teórico que es englobado dentro de lo que es una crítica al proyecto moderno. Y en ese sentido la escuela era, o sea, me venía buenísimo como concreción de ese proyecto moderno, sobre todo cuando había sido fundada post-campaña. Entonces otro de los elementos interesantísimos que da la historia es el método de la historia oral. Entonces conjugamos el análisis del texto, el análisis más hermenéutico de la intervención con el texto, de algunos elementos de la historiografía y de la propia metodología de la historia oral, que lo que es interesante de la historia oral es esto, que empieza a mostrar que hay múltiples historias para contar, que no hay una historia que es la que está escrita en los textos. Ahora, lo que nosotros nos encontramos en el camino fue con este archivo y nos encontramos también que no había una historia oficial en profundidad, que había ciertas historias oficiales, ciertos mitos, ¿no?, respecto a estos sectores sociales que seguían festejando la escuela y que contaban la escuela de una manera. No se podría documentar las razones por las cuales la escuela decide cerrar, ¿no? Así que para mí eso queda en lo que podríamos llamar registro del silencio, ¿no? Yo acá decía, cada testimonio no solo pone en juego la memoria, sino también la reflexión sobre uno mismo. Los relatos son reconstrucción de identidad, testimonian, silencian, olvidan. Son acciones de individuos y de grupos que se usan para comunicar o posicionarse socialmente.
Y ahí aparece el silencio, diversos modos de gestión de la identidad, el silencio como modo de gestión de la identidad. Ese silencio absoluto, el cierre sin explicación alguna, solo una circular dictatorial decretando el cierre de las escuelas normales. Y los silencios parciales, un silencio que no sé si lo voy a poder dilucidar. Tengo como preguntas, algunas hipótesis, pero no puedo aseverar exactamente las razones. Hasta aún los que tienen la posición más crítica no pueden decir por qué esa escuela cerró. O sea, hay una conciencia, pero que está negada ahí, de ese cierre.